además de acompañarnos, nos está ayudando con el tema de la cooperadora y además de todo esto, lo que hace es ayudar a todas las escuelas en diferentes formas. En este caso, en la situación nuestra, era por una cuestión puntual del tema de la alarma para seguridad de la escuela, pero este programa que él tiene, que es acercar el tango a las escuelas, es una maravilla. Ustedes que son chiquitos, por ahí no tienen mucho contacto, a lo mejor, con lo que es el tango. El tango es tradicional en Argentina y Argentina también es famosa en todo el mundo por el tango. No solamente por la música, sino por el tema del tango bailado, que si a lo mejor recuerdan hace un tiempito atrás, creo que no era un mes y pico, fue el Mundial de Tango, que es una maravilla verlos bailar y también es una maravilla poder escuchar. Anoche justamente conversaba, estábamos mirando una película en casa, no sé de qué nacionalidad era la película, no era argentina, y había todo un certamen, digamos, de baile en el cual una de las partes era que las parejas bailaran tango. Y estaba muy bien interpretado y justamente comentaba yo eso. Han pasado montones de años, en algunos casos casi 100, y más allá de que hay músicos muy importantes y muy famosos en la Argentina, creo que hay principalmente temas del tango que no se han podido, pero ni siquiera igualar ni acercar a la calidad de la música y a lo linda que es la música y lo que motiva. Por lo tanto, es muy interesante que ustedes puedan acercarse a esto, a través, en este caso, del papá de Simón, y que haya un programa que va llevando el tango a las escuelas. Estaría bueno, ustedes saben que yo siempre, si tengo uno, quiero dos, y si tengo dos, quiero tres, en un futuro, que haya posibilidades de que los chicos practiquen tango. Empezar a... Bueno, las señoritas también. Primero miran y después aprenden de los chicos y entonces después payaseamos nosotros porque a los chicos les va a salir bárbaro y nosotros seguro que vamos a hacer un desastre. Porque además es precioso ver a los chicos bailando el tango. Yo he tenido oportunidad de verlo en otros lados, digamos, y es muy lindo y además es muy gratificante. Todo lo que uno pueda hacer, digamos, es expresar la música con el cuerpo, es maravilloso. Acá hay chicos que van, un par de nenas, no sé si hay más en este momento, o tres, que van a danzas árabes y que algunos antes, no sé ahora, van a folclore. Pero ir a poder bailar tango, que es parte del acervo cultural argentino, sería espectacular. Así que bueno, dándole la bienvenida a todos y dándole las gracias tanto a José, como a la municipalidad que te permite poder llegar a estas cosas, llevar estas cosas a la escuela, vamos a dar comienzo con la parte más importante, que es la de él y no lo que yo pueda decir. Muchas gracias. Bueno, también hoy festejamos el Día de la Madre, el Día de la Familia. ¿Qué es el tango? El tango es esa música, esa fusión que trajeron nuestros abuelitos allá en el 1890, por lo menos los míos, esa mezcla de música africana, latinoamericana, y bueno, hicieron el tango. Y yo lo estoy llevando a todas las escuelas. Hoy iba a estar presente el intendente porque también hicimos un pedido, como decía anteriormente Alicia, para la compra de la alarma, bueno, y yo presentamos el pedido, lo aprobaron, 1.700 pesos para comprar la alarma, y tengo un poquito de tristeza, bastante tristeza tengo, porque un compañero de militancia política falleció hoy, que es Elvio Maquia, y bueno, y lo están velando en el Salón Dorado de la Municipalidad, y por ese motivo seguramente no pudo venir el señor intendente como el secretario de gobierno y la gente a entregar el subsidio que hace ya 2 meses habíamos pedido con Alicia. Pero bueno, la vida es así. Yo me llamo, para los que no me conocen, José Fermani, me dicen Joselito, yo me denominé Joselitango, pertenezco al área de Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, hace un año presenté un proyecto, me dijeron que sí, y bueno, acá estoy. En este año ya me han visto con ustedes más o menos 10.040 chicos, en todas las escuelas, hay 100 escuelas en el partido de San Pedro y en San Pedro, y para mí es una felicidad enorme
poder llevar la música nacional, la música de nuestra patria, para que los chicos comiencen a escuchar. No digo imponer, porque es una palabra fea imponer, pero que empiecen a compenetrarse con lo que es la música de nuestra patria, la música nacional. Luego, yo les voy a hacer 6, 7, 8 tangos, luego ustedes, si quieren, también vamos a hacer un poquito de música del recuerdo, de la década del 60, 70, y también vamos a hacer alguna cumbita si quieren bailarla, y por qué no algún cuartetito. Seguí filmando, yo sí veo, porque no veo, veo menos que muñeco y eso, voy a ver, voy a arrancar con un tanguito, como siempre lo hago. Tengo el sonidista, pero me falta el fotógrafo, ¿viste? Arranco con un tango de 1928, de hace poquitos días. Se llama Garufa. ¿Quién no tuvo alguna vez en la familia algún garufa, o quién no fue algún garufa? Del barrio La Mondiola, sos el marrana, y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones tu bataclana, y hoy de un suceso con un bacán. Durante la semana meto laburo, y el sábado a la noche sos un doctor de encajadas polainas. Y el cuello duro, y te venís al centro de rompedor, garufa. Escucha que sos divertido, garufa. Vos sos un paso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés. A eso, a la milonga, en cuanto empieza, y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador, con un café con leche y una ensaimada. Rematas esta noche de bacanal, y al llegar a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal, garufa. Escucha que sos divertido, pero garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés. Muchas gracias. Antonio, haceme el favor. Dale la cámara a una maestra que sea. Cortá y arrancá de